Ay, entonces tú pelas la piña y yo hago el jugo, ¿sí? Sí, a ¿Te ver si es parece? como lo Ay, pruebas. mira, aquí hay un cubierto, un cuchillo, con este te sirve, sí, con ese puedes pelar. ¡Hijito! ¡Hijito! ¿Qué Ah, significa esto? buenas, hola señora, ¿cómo está? ¿Qué significa esto, Manuel Alejandro? Mucho gusto, señora. Mi Tú novia. sabes muy bien que a mí no me gusta este tipo de rochelas, ¿verdad que sí? Te lo he Ajá. dicho, Manuel Alejandro, muchas veces. ¿Qué hace esta niña aquí en la casa? ¡Y en mi cocina! Es que Manuel me dijo que hiciéramos un jugo, entonces, Manuel le dijo que hicieran un jugo. Si Manuel le dice que se tire por un barranco, usted va derechito a tirarse. Le voy a hacer una pregunta. ¿Su mamá sabe que usted está aquí? No. Ah, no sabe. Calladito, Ay. mínimo calladito. No voy a decir Manuel nada. Alejandro, ¿cómo tú permites eso? ¿Ah? Yo te he enseñado ese tipo de valores. A ti te está perdiendo esta noviecita tuya. ¿Y desde cuándo acá tú eres novia de él, de novio de ella? ¿Ah? Ya llevamos 15 días. 15 días ya usted se mete en la cocina. ¿Ah? ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Qué falta de glamour? Y con esos chorcitos tan corticos, Manuel. ¿Ah? Que está haciendo calor. Sí. No, es que aquí no hay un tremendo aire. ¿Será? ¿Ah? ¿Qué calor ni qué nada? Y ella sale hacia la calle y de paso se viene a meter en la casa de un muchacho que está solo. Se aprovecha de que yo estoy trabajando para hacer esto, Manuel. ¿Ah? Señora, No, no, ningún yo creo señora. que Manuel, yo mejor me voy y No, no te arreglamos. vayas, no te vayas. No, sí, niña, ¿Sí? es mejor que se vaya, sí, Sí, yo porque mejor no me hablamos gusta que otra se vez. metan en mi cocina. Hasta luego, señora, Ningún hasta permiso. luego, yo no la quiero ver otra vez aquí, ¿oyó?